Le damos la bienvenida a nuestro noticiero Acontecer Ganadino. Aquí le contamos los principales hechos del municipio, cuna del cooperativismo colombiano. Vamos con los titulares. Mediante campaña educativa, se promueve uso adecuado de vías y medios de transporte. Policías víctimas de toma guerrillera del 2000 fueron homenajeados en Granada. Consejo Municipal ya trabaja en las sesiones ordinarias del mes de febrero. Tras casi 19 años, Asocomunal Granada cuenta nuevamente con sede propia. Prográmese con la oferta de la Biblioteca Jesús María Yepes para este mes de febrero. Conozca un poco de la historia de Co Granada con los reporteritos de Granada Estéreo. Aquí comienza su noticiero local, Acontecer Granadino. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. La Administración Municipal, la Seccional de Tránsito de Antioquia y la Flota Granada desarrollaron durante 2 días actividades con la población granadina para promover la educación vial y el uso adecuado de medios de transporte. Los días 4 y 5 de febrero, la Administración Municipal, la Seccional de Tránsito de Antioquia y la Flota Granada realizaron la jornada Unidos por la Seguridad Vial, Más Educación, Menos Accidentes. Esto es un apoyo de la Dirección de Tránsito desde la Seccional de Antioquia para un acompañamiento a los municipios, en este caso al municipio de Granada y a las empresas del transporte de pasajeros que han querido incluirse en estas jornadas de prevención para ayudar a que en los municipios haya seguridad en las vías, que el ciudadano pueda mejorar esa condición de riesgo que tienen y que podamos movilizarnos de manera segura. La campaña pretende sensibilizar 300 personas, realizando reuniones con sectores como el transportador, adultos mayores, estudiantes, usuarios del transporte público, con lo cual se busca mitigar los accidentes viales y motivar el respeto por las normas de tránsito. Las causas que más están afectando a las personas por la parte de la accidentalidad vial son el superar la velocidad establecida en las vías y los adelantamientos riesgosos. Las velocidades están establecidas en las zonas urbanas, ejemplo acá en el municipio, máximo 60 kilómetros por hora, pero en vías principales y acá en el municipio vías así principales no se asumen porque todo es una zona residencial donde se debe conducir al menos a 30 kilómetros por hora. Debemos tener en cuenta el respeto que merece ese peatón o ese conductor del vehículo más pequeño, que acá circulan niños que van para el estudio, que van a un mandado, adulto mayor, que de por sí pues tiene un poco más de dificultad, y nosotros que conducimos el vehículo debemos ser respetuosos de esas personas que también tienen derecho en el tránsito. La educación vial es un proceso que se debe fortalecer, puesto que todos los actores viales deben tener claro sus deberes y sus derechos. En un evento liderado por la Policía de Antioquia fueron homenajeados los policías fallecidos y sobrevivientes de la toma guerrillera del 6 de diciembre del 2000. Hoy las fotografías de aquellos héroes que perdieron la vida en esta fecha se encuentran en el Salón del Nunca Más. Rubia Astrid Agudelo Gómez es la esposa del intendente Alirio Adolfo Blandón Escobar, quien pereció en la toma guerrillera que sufrió el municipio de Granada el 6 de diciembre del año 2000 junto a otros 5 policías más, y que este 1 de febrero fueron homenajeados por parte de la Policía de Antioquia y sus fotografías fueron ubicadas en el Salón del Nunca Más. Me siento orgullosa ya que mi esposo era una persona muy... adoraba mucho su institución. Por los mismos motivos vine en honor a él. También se siente nostalgia de ver los compañeros que sobrevivieron, piensa uno no tenerlo a él acá. Estos eventos pues tienen que estar presentes en mente y corazones de todos los colombianos, principalmente de todos nuestros policías, para que las víctimas y sus familiares pues se tenga un reconocimiento como héroes, que en su momento hace 18 años, esa toma guerrillera, ese día fatídico, también ofrendaron la vida por toda una comunidad. Y estamos propendiendo por la reconstrucción
y garantizando la seguridad y convivencia de todos los habitantes. Y hoy quisimos, en este acto especial que hace la Policía Antioquia, traer las fotografías de los 6 policías que fueron asesinados el 6 de diciembre en la cruenta toma del municipio de Granada, con el ánimo de que los recordemos, de que este sitio sirva para que ojalá nunca se vuelva a repetir esa cruenta historia en el municipio de Granada y en ningún punto del país colombiano. Ese miércoles 6 de diciembre, Rubia Astrid se encontraba con su esposo y su hijo en la estación de policía. Ella resultó herida en la explosión y quedó debajo de los escombros con su hijo y otros 3 policías. Algo muy, muy doloroso, con el carro bomba yo salí herida, ya quedé ahí solo en la estación con 3 policías más. Yo empecé a gritar, mi niño, subió un policía, me auxilió, bajé hacia arrastradita por el piso con el niño al primer piso y ahí me quedé toda la toma guerrillera. Durante esa toma guerrillera, mi hijo se me desmayó por ahí unas 10 veces. Cada que había una detonación, mi hijo se me desmayaba. Yo me encontré un chaleco antibalas, el cual cogí y se lo puse a mi hijo para protegerlo. Ya de ver un policía herido, pues mi Dios me dio mucha valentía. Les ayudé, yo les pasaba agua, munición a los policías. Tras 18 años, Ruby regresó a Granada para participar de este homenaje y resaltó los avances y la tranquilidad que se vive en el municipio. El Consejo Municipal inició su trabajo desde 2019 con el periodo de sesiones ordinarias del mes de febrero, en las que se evaluarán los proyectos que se viene ejecutando la administración municipal. Con un completo informe de parte del alcalde Omar Gómez sobre los logros de la Administración Municipal Granada Unida en Paz en estos 3 años de gobierno, inició el periodo de sesiones ordinarias correspondientes al mes de febrero. Son muchas las cosas que se han hecho en estos 3 años de gobierno. Obviamente también nos faltan muchas y tenemos también falencias, pero como lo digo en el editorial o en la presentación, es un trabajo conjunto, tanto con el Consejo Municipal como con las diferentes instituciones, especialmente las cooperativas CREAFAN, Cogranada, la Socomunal y la parroquia. Tenemos grandes retos o también falencias, como lo mencionamos o lo menciono en la presentación, lo que tiene que ver con el sector vivienda, es quizás el lunar que tenemos más marcado en la actual administración. Quiero asumir esta responsabilidad como presidente con toda el compromiso, con el orgullo de poder trabajar como granadino y procurar con ustedes que podamos hacer un trabajo muy mancomunado, muy concertado, como hemos venido haciendo en estos 3 años con todo el Consejo Municipal, para que los resultados sigan siendo buenos. Creo que el panorama que nos ha presentado el señor alcalde, tanto de lo que ya se ha ejecutado como lo que se va a ejecutar, es bastante alentador para el municipio, no obstante que hayan algunos lunares, como lo llamó el señor alcalde, pero creo que si hacemos el esfuerzo entre todos, podemos seguir logrando muchos mejores resultados para que realmente esta administración cierre pues de la mejor manera. Temas como los avances de la PSH La Cascada, el esquema de ordenamiento territorial EOT, el parqueadero municipal, el centro de vida, la pavimentación de vías terciarias con el sistema de placa huella y la intervención de la vía San Esteban La Cascada con los recursos de la venta de Isagen hacen parte de la agenda del mes que tendrá el Consejo Municipal. Yo creo que el reto grande que tenemos en este resto de periodo, alcalde, es sacar adelante el EOT, además de todos los proyectos que ya usted mencionó y que se vienen. Yo soy insistente en eso. Yo creo que don Iván Darío durante los 3 años nos ha venido también recalcando la importancia del EOT. El año pasado de alguna manera logramos como sentarnos varias veces con Dubian a hacer un seguimiento a todas las actividades previas que se requieren, pero creo que también nos faltó como el esfuercito final de poder presentar el esquema como proyecto de acuerdo para que pudiera entrar a estudio. Sin más, yo creo que con eso, pues agradecerle, señor alcalde, por todo el trabajo que se viene realizando y sobre todo por
tener la apertura de trabajar con el Consejo mancomunadamente, y yo creo que de parte nuestra también continúa esa voluntad de trabajar sin más interés que trabajar por el desarrollo de las comunidades. Cada fin de semana de este mes de febrero, entre viernes y domingo, los miembros del Honorable Consejo Municipal estarán haciendo control a la Administración Municipal y a sus entes descentralizados y debatiendo sobre los diferentes proyectos en los que se viene avanzando. Recuerde visitar nuestra página www.desdegranada.com, donde encontrarás estas y otras noticias. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahora la Asociación Comunitaria Parabólica de Granada ofrece también servicio de Internet banda ancha de alta velocidad vía fibra óptica. Planes que se acomodan a tu economía y tus necesidades. Fibra Hogar 3 megas por solo 40 mil pesos. Fibra Hogar 4 megas por solo 50 mil pesos. Fibra Hogar 5 megas por solo 60 mil pesos. Fibra Hogar 7 megas por solo 80 mil pesos. Acércate a nuestra oficina con la fotocopia de tu cédula y haz tu solicitud. Apoyemos la empresa local. Asocopac Granada, una empresa 100% granadina. Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Las 36 juntas de acción comunal que hacen parte de la Asocomunal de Granada cuentan nuevamente con su propia sede para el desarrollo de reuniones y jornadas de capacitación. Gracias a la suma de esfuerzos de la Asocomunal Granada, la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia, la Asociación de Juntas de Acción Comunal cuenta nuevamente con sede propia. En este año ya se pudo organizar lo de la sede. Gracias al Consejo Municipal, al alcalde, por este regalo a la Asocomunal Granada, a las 36 juntas de acción comunal y a toda la zona rural. El lugar ubicado cerca del Comando de Policía y que fue intervenido con recursos del proyecto Ideas en Grande, cuenta con oficinas para el promotor de desarrollo comunitario y el presidente de la Asocomunal, sala de juntas y un aula con computadores y otras con herramientas tecnológicas que estarán al servicio de líderes comunales. Dicha dotación fue entregada por el programa. Estamos estrenando computador, videobin, impresora, estamos estrenando
para la organización de las juntas de acción comunal. La inversión que se hizo aquí está aproximada en alrededor de 135, 140 millones de pesos, que se ha venido gestionando con la alcaldía municipal y la gobernación de Antioquia. También va a haber una adecuación de una oficina donde va a estar todos los medios tecnológicos, los portátiles, video BIM, para que los presidentes puedan venir a hacer sus proyectos y hacer sus cartas, todo lo que necesita, todo lo que ahorita la norma está diciendo, ¿cierto? La última sede propia de la subcomunal fue cedida a la administración municipal para la construcción del comando de policía en el año 2000, tiempo en el que se agudizó la violencia en la localidad. Hoy, después de casi 19 años de gestión, las 36 juntas de acción comunal cuentan con un espacio propio para sus reuniones y capacitaciones. La Biblioteca Pública Jesús María Yepes inició sus labores desde 2019 con una gran variedad de actividades. Conozca la programación para este mes de febrero. Buenas, buenas. Este mes la Biblioteca Pública Jesús María Yepes te invitan a ver lo invisible. Tenemos una serie de actividades fantásticas. Lunes, Cine Escuela, un ciclo de películas con Charles Chaplin. Viernes, Bibliocine, películas en stop motion para toda la familia. También tenemos Club Amigos de la Biblioteca. Para mayor información, acércate a nuestra biblioteca y lleva nuestra programación física o visítanos en nuestras redes y entérate de todo. Acércate a nuestra biblioteca, lleva tu programación y compartamos juntos lo invisible. Todas estas actividades son apoyadas por nuestra administración. Recuerda, Granada unida y en paz. El pasado 4 de febrero, la cooperativa Cogranada cumplió 56 años de labor solidaria, tiempo en el que no solo ha trabajado por el beneficio de sus asociados, sino también por las comunidades donde hace presencia. El proyecto, en el que el año 1963 iniciaron 44 personas como un sueño al que llamaron Cooperativa San Pío X, es hoy una empresa consolidada llamada Cogranada, que reúne a un importante número de asociados en todo el país y ofrece diversos servicios y beneficios, no solo para los miembros de la entidad, sino también para sus comunidades. El 4 de febrero de 1963, se fundó la cooperativa Ahorro y Crédito Cogranada, que hoy cumple 56 años. Conozcamos un poco más de su historia. En el 1989, la cooperativa tuvo su primer sede propio en Granada. En el año 1990, la cooperativa llegó al corregimiento de Santa Ana. El 15 de diciembre de 1995, la cooperativa inauguró su propia oficina en Medellín. La oficina Bogotá Centro se abrió el año 2003. En 2005, Cogranada abrió 5 oficinas más en Medellín, Cali, Cartagena y Bogotá. Las oficinas de Jumbo Valle y el Santuario Antioquia se abrieron al público en 2010. En el 2011 se dio la incorporación de las cooperativas COP San Carlos y COP Alejandría. Y además se abrió la oficina en el municipio de San Carlos. En el 2012, 3 nuevas oficinas abrieron sus puertas, en El Bosque, en Concepción y Alejandría. En el año 2014 se incorporaron los asociados de la Cooperativa Central Mayorista de Antioquia,
que tenían ahorros y créditos calificados en A. En 2016, la cooperativa abrió su oficina en Marinilla para un total de 18 oficinas a nivel nacional. La cooperativa cuenta con más de 67 mil asociados en 18 oficinas en todo el país. En todos los lugares donde Cogranada hace presencia, ha venido aportando al desarrollo de las comunidades. El año 2019 y el aniversario número 56 de la cooperativa son una nueva posibilidad para continuar generando bienestar social a través de programas educativos, deportivos y culturales en las distintas ciudades y localidades donde Cogranada hace presencia. Hemos llegado al final. Los invitamos a disfrutar de la programación de nuestro canal local Baos TV. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Hogares y empresas granadinas ahora disfrutan del internet de alta velocidad de la Asociación Comunitaria Parabólica de Granada. Los testimonios de clientes satisfechos reflejan la calidad de nuestro servicio. La empresa está con el internet de la parabólica hace aproximadamente 3 meses y desde ese momento se han dejado de presentar la cantidad de interferencias que tenemos para la rendición en línea con la Contraloría y también con las entidades financieras. Ha sido un servicio muy bueno, muy eficiente, tiene muy buena velocidad. Hemos tenido internet todo el tiempo desde que hemos instalado esta forma pues de conectarnos. Es un servicio que ha mejorado ostensiblemente el trabajo a nivel administrativo y a nivel pedagógico. Realmente pues nota uno, digamos, la diferencia con respecto a otros servicios de internet que hemos tenido. Agilidad y rapidez para el trabajo y el entretenimiento en la red, con planes y tarifas que se acomodan a tu economía y tus necesidades, hacen que muchos clientes nos recomienden. Recomiendo el servicio de internet, el soporte que nos han dado de la parabólica en cuanto al apoyo, las conexiones y todo eso, ha sido muy oportuno y ha sido constante. Pero hemos tenido un acompañamiento muy cercano, muy constante de los técnicos encargados de este servicio. Lo recomendamos porque es una tecnología que va un poco más allá de la que venía tradicionalmente manejando la cooperativa y que ha sido muy eficiente. Acércate a nuestra oficina con la fotocopia de tu cédula y haz tu solicitud. Apoyemos la empresa local, Asocopac Granada, una empresa 100% granadina. Patinaje, baloncesto, voleibol, fútbol, microfútbol, atletismo. Entérese del acontecer deportivo de Granada
a través del canal Baos TV todos los miércoles después de la Eucaristía de 6:30 de la tarde en el programa Mucho Deporte.